Bueno, ya estoy grabando, espero y se escuche. ¿Alguien me puede decir si sí se escucha? Ya estoy emitiendo en directo. Ya estoy grabando, espero y se sí se escucha. escucha. Ah, perfecto, perfecto. Ya, era todo lo que necesitaba. Listo. Vamos a ver la de los ejercicios. Ya estuve revisando para viernes. Once asignadas. O sea, Alexa, Daniela, Almaquio, David Sendejas, Fernando Figueroa, Francisco Gutiérrez, Natalia Lisset, Scarlett. Creo que Scarlett ya no está. Carlos Rivera, Enrique. Y Cintia no lo han entregado. Ahí, ¿qué pasó? Entendí que tenemos todo el viernes para entregarlo, profe. Ah, les puse todo el No sé viernes por para qué me confundí, entregarlo. pero es ok. No, así como no puso fecha límite y decía la tarea viernes, yo supuse que pues, tenemos el viernes para entregarla. O sea, ahorita no tienes dudas, ¿no? Referente a la tarea porque no la has hecho. Digamos que sería lo el inconveniente que le vería, ¿no? Nada En más. efecto. En efecto. Qué buena palabra, ¿no? Bueno, Bueno, para los que sí tienen ahorita tal vez algunas dudas, estoy checando si realizaron el ejercicio de la parte parabólica para encontrar la función. X punto, Y punto, ¿no? Ver. A ver, Emilia, ¿por qué dices que la aceleración es igual a la velocidad? Bueno, le das una flechita, ¿no? Y sigues, si se diga, ahí sigues, sigues, bueno, voy a puntualizarlo, pero no, nada más. Si estuviera trabajando yo así, esto que acabo de poner es un sistema de referencia. Ah, bueno, vamos a dejar así, más pequeñito. Este movimiento es un movimiento parabólico, simple. Y la característica de ese movimiento es que una fuerza, perdón, fuerza, la aceleración del cuerpo siempre es dirigida, siempre está dirigida hacia la dirección de Y. ¿Sí? El detalle es, ¿qué pasa cuando, si yo tengo ese sistema, ahora analizo de esta manera, ¿no? ¿Qué quiero decir? Pues que se mantiene, si se fijan bien, se está manteniendo el sistema de referencia, ¿no? Pero ahora la trayectoria va en ese sentido. A disparo. Y yo quiero calcular, o sea, calcular. Porque recuerden que todo esto se basa de una función de posición, ¿no? Función de posición va así. Función de posición va así. En el anterior, pues sí, podríamos, no, en el anterior caso, la función de posición, yo podría representar una posición en X más una posición en Y, porque está el sistema de referencia. Obviamente, si se fijan, podrían resolverlo pueden verlo de diferentes puntos de vista. Esta posición en X, si yo quisiera representarlo ahora en términos del otro eje, pues tendría que hacer esa proyección, ¿no? Hacia acá. Esa podría ser una, ¿no?
sea que el vector de posición, la componente de la posición en el sentido de X, yo la represente o tenga otro vector, ¿no? Que me esté dando precisamente esa proyección, que sería teniendo este ángulo, ¿no? Para empezar. Si yo tengo este ángulo, yo puedo proyectar esa componente, la puedo proyectar con ese ángulo a través del coseno, ¿no? Y tendría ahí una proyección. Entonces, para todo valor, porque si se fijan, va a ir aumentando el vector de posición hasta acá. Este punto, pues me va a dar otra componente. Entonces, el vector de posición cuando llegue acá, pero ¿qué pasa? Va a ir cambiando el ángulo, ¿no? Va en función de ese ángulo, ¿no? Se les da, creo que el problema les dio. Bien, ese fue con un plano, ¿eh? Plano, digo, con una recta, ¿no? La recta que estoy poniendo ahí. Pero aparte les da otra inclinación, ¿no? Me parece ser. Negro, negro, negro. Así, ¿no? A ver cómo va. Sí, es un segmento de recta, ¿no? Se les da otra inclinación. Me quiero suponer eso, ¿no? Sí. Y les da un. Les da uno. Una Una velocidad. velocidad. Si está Si así, está así, como se los como se los planteé. planteé. Sí, nada más que pues Jesse sí lo puso derechito. No hay ninguna inclinación ahí. Y si lo puse vertical. Todavía aparte me pasó algo, o me pasó otra cosa, como cambié de celular. Literalmente, cambié de celular. Cambié de celular. Cuando transferí mis archivos, se supone que hice la transferencia. Resulta que en este no tengo nada. Entonces ya no tengo los apuntes que tenía aquí, tenía un montón de apuntes. Entonces no sé dónde quedaron. Según yo, deben de estar sincronizados en mi cuenta de Google, según yo, pero no están. Entonces tengo que buscarlos porque hacía respaldos precisamente en la cuenta, pero no están. Entonces no sé si puedo ver. Ah, pero lo tenemos, lo subí, ya me acordé. Sí, es cierto. En instrucciones está. Ah, sí, es cierto. Lo puse vertical. Bueno, Sí, sí, parece parece vertical. vertical. Así. Así, ¿no? Lo puse Lo puse vertical. vertical. Ahí está. Y puse Y un puse ángulo un para ángulo que todavía fuera aparte, un ángulo que va dirigido hacia esta hacia esta parte. parte. ¿Vale? Entonces, Entonces, voy a voy a hacer. hacer. Se Se supone supone que el que el lanzamiento tiene lanzamiento una tiene una velocidad velocidad inicial, inicial, ajá, y el y el lanzamiento, lanzamiento, en en este este caso, caso, está está regido regido por lo por lo siguiente, siguiente, ¿no? que es la Que es la gravedad. gravedad, ¿no? El El sistema de sistema de gravedad referencia sigue sigue quedando en el quedando así. sistema de Entonces, la gravedad, gravedad va en va esta en ese sentido, va en la dirección dirección de Y, pero pero ahora ahora me va a me generar. va a generar. Miren, ¿qué Miren, ¿qué pasaría si pasaría si yo pusiera pusiera esto este vector aquí? No aquí? No genera genera ninguna, ninguna componente. pero el Pero el problema problema sería sería que que para para esta esta que está que está acá acá me está me está generando una generando una componente. componente. Entonces, Entonces, ya ya sea sea que que yo yo quiera quiera girar, girar, se los había dicho, ¿no? que yo Que yo diga, diga, bueno, bueno, ¿qué ¿qué pasaría si pasaría aquí si aquí tuviera tuviera un un ángulo teta, ¿no? teta, ¿no? Que es Que este es este mismo mismo ángulo ángulo que que es está, lo que que es le lo que le falta. falta, ¿no? Eso es lo Eso que es lo le que le falta. falta. Si Entonces, yo si le yo le restara restara a a alfa, alfa le le restara restara teta, teta, es es como como si si yo yo estuviera estuviera girando girando ¿qué? el El sistema sistema de de referencia. referencia. Esa Esa podría podría ser ser una una alternativa. alternativa. Que Yo yo a a alfa alfa le le reste reste teta. teta. ¿Sí? ¿Sí queda ¿Sí claro? queda claro? ¿Quién lo hizo ¿Quién lo así? hizo así?
Pues yo traté, a ver, no sé si ¿Mande? yo traté así, no sé si haya salido. Es que no veo quién está hablando. Gerardo, ¿a cuál cambio, prof? A ver, mejor les reviso la tarea, ¿no? Emilia no lo hizo así. Gerardo, vamos a ver. Gerardo nada más hizo uno. Bueno, no. Curvatura de R. La verdad tengo dudas. A ver, Eduardo. Ah, qué bonito escribes, Eduardo. Bien derechito, de verdad. ¿Lo haces con regla o cómo le haces? ¿O tienes ahí? ¿Todo lo haces con una regla para que salgan esas rayas así bien derecho? ¿Cómo crees? Parece regla. Ah, no, tú supusiste que el sistema de referencia estaba Sí, normal, derechito, ¿no? entonces en lugar de. Sí, es que sí lo vi así de lado, pero dije, como que, El profe sí, como que intenté se desvió, intentar ¿no? con mal, sí, se me fue. Está bien. No, no va así, Eduardo. No, no me desvíen. A ver, Unis. No me desvíe. Yo también creí que era recto. Entonces ya no supe qué hice. Ya vi que también creíste que era recto. A ver. Daniela, subiste la tarea, pero aquí se, no hay archivos adjuntos. Alexa, Daniela. Ah, no, no subió. No. ¿Por qué dice que sí la entregaste? A ver, entregadas. Perdón, olvídalo. Soy yo que le puse todas y los estoy viendo. Eduardo, Jorge, Antonio, vamos a ver. ¿No lo hiciste, verdad, Jorge? No, profe, Se no queda. pude. Se quedaron las dudas ahí. Ok, Teresa. Tampoco. Ok. Paola. Vosotros sí. O sea, nada más era de las formulaciones, ¿no? Y ahí veo que sí están calculando. Ah, mira. Sí lo hizo inclinado, ¿no? I, J, alfa, fuerza igual a masa por aceleración. Pero estás considerando como si menos G, o sea, lo estás considerando igual, o sea, como si no estuviera inclinado. Sí, o sea, esa consideración que haces, Paula, no estaría bien porque es como si estuviera derechito, pero no está derechito. Ahora el cálculo es para esta. Ahí. No sé si se entienda por qué no es igual. ¿Por qué no es igual? A ver, díganme, ¿por qué no es igual calcularlo así a calcularlo ahora con una inclinación, ¿no? O sea, la física no cambia, el problema es la forma en la que están haciendo los cálculos, ¿no? Miren, es como si les dijera, a ver, ¿qué pasa cuando tienen un plano inclinado, ¿no? Y les pregunto, la gravedad, ¿cómo cambia la gravedad? ¿Cómo cambia el peso? La fuerza. ¿Qué pasa? El plano inclinado genera, hace que generen ¿qué? Componentes, ¿no? Del peso, ¿no? ¿Sí recuerdan eso? Y ahí dice, ah, ya generó componentes y el análisis para calcular la aceleración lo hago así, o sea, en esa dirección en la que va. Con esta fuerza, calculo la fuerza igual a masa por aceleración. Con la masa calculo la fuerza, ¿no? Y estoy calculando esta, ¿no? La que va en esa dirección. Pero tuvieron que hacer que esto, ¿no? Aquí hay un ángulo y saben que esta fuerza también se puede descomponer. Puedo calcular la aceleración porque conozco la masa, conozco la fuerza porque conozco el ángulo, ¿no? Ese ángulo. Y entonces tengo el peso, literalmente peso es igual a masa por gravedad. Entonces, masa por gravedad
Sería coseno de teta, me va a dar la fuerza y de ahí ya puedo calcular la aceleración, ¿no? Ah, bueno, obviamente si tiene fricción, tengo que restarle esa fuersa, ¿no? Pero si se fijan, esa consideración no es lo mismo calcular la fuerza, o sea, que va en esta dirección a pesar de que aquí tenga la masa, no es lo mismo que cuando yo lo voy inclinando, ¿no? Pasa lo mismo acá, la gravedad está apuntando en una sola dirección. Ajá. Entonces, una, yo considero ese ángulo o hago el análisis directamente así, ¿no? Pues, ah, bueno, la gravedad, entonces, ¿qué, cómo lo analizaríamos? Sería una descomposición, ¿no? O sea, tendría componentes, que al revés, que giren el, ahora giren Y en el sentido. Sería girarlo, es alfa, un pedacito, pues, lo podrían girar así, un pedacito. ¿Sí? También mi dibujo no es muy, no es un dibujazo, pues, dibujazo, un dibujo así, uff. El chiste es que yo gire, este es X, ese es el sistema de referencia X. Si yo lo giro, lo voy a girar teta, lo giro teta. Entonces, al girarlo teta, pues me va a quedar en ese sentido. Y la gravedad es como si les dijera, lo giraron así. Entonces, la gravedad siempre apunta hacia abajo. Acaban de girar Y. Ese es el detalle, ¿no? Y acaban de girar X. ¿Cuánto lo giraron? Lo giraron teta. Bueno, ya lo giraron, ¿no? Entonces, esta gravedad ahora tiene componentes en Y y en X. Nada más. ¿Cuánto sería nada más sería cuestión del cálculo de este ángulo para poderlo proyectar a lo largo de esos ejes, ¿no? ¿Cuánto sería este ángulo? A ver, díganme si lo pueden sacar. ¿Mande? ¿Cuánto? Teta. Teta, ¿verdad? Porque es lo que están girando, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya con ese lo giraron teta y con ese teta, que también está en función de alfa, en 90 menos alfa, ¿sí? Para teta, está en función. Ya con ese teta pueden hacer, tener, fíjense bien, la aceleración va a ser igual a menos, obviamente, menos y una va a ser más. ¿Cuál va a ser más? La del coseno sería G, porque es lo que vale esa, es coseno de teta, G coseno de teta, es coseno, no es cierto, perdón. Espérame. No, sí, estaba bien. No es cierto, miento. Este seno, 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 seno. Sería la G, que es lo que es este vector, como vector, seno de teta en dirección de I, que es el sistema nuevo, menos la G coseno. El menos es porque este es Y positivo y va hacia abajo. Coseno de teta en J. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Y ya teniendo esto, ahora sí ya hacíamos esas consideraciones, ¿no? O sea, esa velocidad inicial, queda así, ¿no? Y miren, aunque yo gire el sistema, queda, tiene una, aquí ya lo giré, tiene una componente en Y y tiene también una componente en X. La más fácil, de hecho, ya tiene el ángulo, ¿no? Porque está dirigido. Entonces, ¿este ángulo cuánto es? ¿Cuánto vale ese ¿Cuánto vale ángulo? ese ángulo? Si lo Si giro, lo giro, o sea, si yo giro de aquí a acá, giro teta, ¿cuánto ¿cuánto vale el vale el ángulo? ángulo? Igual que todo. No, Alfa. alfa. Porque Porque acuérdate que acuérdate para que que le suceda estoy girando el eje de esto, referencia porque quiero que quede aquí en donde está el plano, la inclinación. pero el Pero el ángulo de ángulo de aquí a referencia acá sigue sigue siendo siendo alfa. alfa, ¿no? ¿Sí, ¿Sí, chicas? checas? Sí, gracias. Sí, va. Entonces, Entonces,
las condiciones iniciales, digamos que para el tiempo cero, así, de acuerdo a esa geometría, sería coseno de alfa para que por velocidad inicial, ¿no? Para dirección de y, coseno de alfa por la velocidad inicial, eso en dirección de y. Y el otro que sería el seno, que es esto, más positivo, velocidad inicial, seno de alfa en dirección de j, ¿no? Creo que una pregunta. Dígame. Podría ser, bueno, así como yo lo había visto, le puse alfa menos teta. ¿Por qué no podría ser así? Le pusiste alfa menos teta. Ah, es que tú lo giraste. No está bien. O sea, sí está bien. ¿Sí me entiendes? Tú lo giraste, pero al revés. Sea, en lugar de esto, tú lo giraste para acá. Y ya. Es alfa menos teta. Ya con eso es válido, pues. Pero es válido hasta la última, ¿no? O sea, al girarlo, me refiero cuando tú dices. A ver, tú dices, ok. Alfa menos teta, porque esto es lo que le falta. A ver, yo hice, ¿qué es lo que estoy haciendo yo? Yo giré el sistema para acá. Pero tú no giras, tú en lugar de girar el sistema, giraste ¿cómo se dice? La plataforma, pues, la giraste teta, ¿no? Pero dentro de los cálculos tendrías que poner alfa menos teta. ¿Sí lo hiciste? Luis, Luis, Luis. Luis, Luis, Luis. Aquí está. Alfa menos teta. Seno de teta. Pareciera que es contrario, ¿no? Porque, o sea, si haces en lugar de seno de alfa, coseno de alfa, lo haces con seno de. A ver, seno de teta, coseno de alfa menos teta. Sí, bueno, mira, mira. O sea, si tú giras este, al girarlo, lo que provocas es que el movimiento, a ver, ya lo giraste. Así. Pero, si te fijas. Estás girando el sistema, pero realmente nada más estás para poderlo calcular así, sigues generando estas componentes, ¿no? Sí, en eso se entiende. O sea, al girarlo al revés, alfa menos teta, el ángulo, que es lo que lo acabas de girar, sigues generando esas componentes, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, eso no hay duda, ¿no? De que estaba la gravedad, pero como tú giraste el sistema para verlo así, que quedara así, pues ya queda, ¿no? Que quedara en la forma X y en la forma Y, ¿no? Lo giraste nada más, ¿no? Entonces, esta pues es la velocidad inicial, ¿no? Y se supone que ahora cuánto tiene aquí, al girarlo. Sigue manteniendo el mismo ángulo, ¿no? Sí. Alfa, ¿no? Porque además giraste, ¿no? Lo hiciste al revés, lo giraste, pero sigue manteniendo el mismo ángulo, no cambia. ¿Sí? Todos los demás, de acuerdo, no cambia el ángulo de la velocidad inicial. Sí, de acuerdo. Bueno. Entonces, el detalle es ahora cuál va a ser el ángulo, ¿no? De la gravedad. Como ustedes, mira, así estaba, ese estaba derechito. Pónganlo, si tienen problemas con los ángulos, nada más pongan aquí la gravedad. Está derechito, ¿no? Entonces, al girarlo, lo estás girando a alfa menos teta. Entonces, para calcular el ángulo derechito, a ver cómo se los pongo. Si fueran 90 grados, ándale, está a 90 grados. ¿Sí ven? O sea, aquí hay 90 grados y la gravedad va así. 90 grados, ¿no? Y cuando lo giran, le están quitando, lo están girando, a ver, gírenlo, y lo giraron, y ahora queda así, ¿no? Así. ¿Cuánto lo giraron? Teta, ¿no? ¿Sí?
Es bien complicado, ¿no? A ver, A ver, giran giran este, este, lo pasan lo para pasan allá para allá arriba. arriba y ¿cuánto lo giraron? Ahora les Ahora queda les queda así, así, ¿no? en esa En esa dirección. dirección. Este es Este es G. G. ¿Cuánto giró? ¿Cuánto giró? Teta. 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 Todo lo Todo demás lo es demás, ciencia si ven ficción. que es como agarrarlo. Sí, A profe. ver, Pongan su pongan su pluma pluma y y gírenlo gírenlo teta, teta, ¿no? ¿no? Ya, Ya, giró giró teta. teta. Porque es lo que le están subiendo. Lo están subiendo. Imagínense que lo De suben. aquí De para aquí acá, para acá, ¿cuánto ¿cuánto subió? lo subió? Teta. Teta, ¿no? Entonces, Entonces, con con respecto a la respecto a la vertical, ya vertical, sé ya que sé es que ese ángulo que está aquí es teta, ¿no? teta, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ya, ya, Okay. ya ahí queda claro, ¿no? Es que Es luego. que luego cuando se... Bueno, Bueno, pues ya pues ya tienen tienen los las componentes componentes lo que físicos. necesitaban. Entonces, Entonces, dices que dices la que la aceleración aceleración va a va a estar estar descompuesta, descompuesta, digámoslo digámoslo en en términos, términos, una una que que sería, sería, este es este es coseno, coseno, seno, 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 perdón, perdón, seno, ese seno, ¿no? sería Sería G, seno de seno de teta teta, en en dirección dirección de de Y, Y, menos, menos, porque porque este va este va hacia hacia abajo, abajo, coseno, coseno, menos menos G, G, perdón, coseno de coseno teta de en teta en dirección de dirección de J. J. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, Entonces, está está bien lo bien, que me dices. Luis. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Es lo mismo, Es la misma cosa, pues. cosa. En En una una lo giras para giras acá, hacia allá, en la otra al revés, ¿no? Yo hago el giro para acá, pero hago pero las hago las consideraciones. consideraciones, ¿no? Ah, de Ah, hecho, de hecho, sale lo sale lo mismo. mismo, ¿no? ¿Sí ¿Sí viste? viste? No, sí, esa parte de la aceleración sí la tengo así. Ajá. Ya, Ya lo entonces, demás es entonces hacerlo hacia arriba, ¿no? y Y las aquí es donde dices que velocidades tienes que iniciales, tendría que ser que, o bueno, o ¿qué bueno, tú consideras consideras que las que velocidades consideras? iniciales, Ah, haces la haces la resta. resta, ¿no? A ver. Alfa Alfa menos menos teta. teta. Vamos a Vamos a ponerlo ponerlo aquí. en el dibujito, ¿no? Espérame, es que puede tener un Puede tener poco de congruencia, congruencia, ¿no? porque Porque, fíjate, fíjate, tal vez yo aquí estoy, cuando cuando yo yo, lo mismo que hice ahorita con la G, también lo tendría que hacer con la velocidad, ¿no? Lo giramos. Bueno, no, es que no, aquí no lo estoy girando, lo estoy dejando ahí como tal, alfa. Pero aquí sí, tú sí lo estás girando. Entonces, al girarlo, estaba así, ¿no? Después, y la velocidad inicial sigue quedando así. Cuando lo giras, tienes razón, ¿sabes qué? Yo soy el que... Esta es la velocidad inicial, pero... Esta velocidad inicial es Es la la que está medida con medida con respecto a respecto esta. a esta. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Hasta acá. Hasta acá. Entonces, ¿qué va a Entonces, ¿qué va pasar a pasar con cuando el giras el sistema de sistema de referencia? referencia? Cuando lo Cuando lo giras, giras, ahora ahora lo voy a poner en otro color. esa Esa velocidad velocidad inicial inicial queda queda así. así, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Lo estoy Lo estoy girando. girando. Y al Y al girarlo, girarlo... entonces, ¿cuánto Entonces, lo ¿cuánto giré? lo giré? ¿Cuánto se ¿Cuánto giró? se giró de aquí a acá? Teta. 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 Entonces, Entonces, este este alfa, alfa, para que para quede que este dé este ángulo, ángulo, o o sea, que sea, que tenía tenía ese mismo, ese ¿no? ángulo, llevaba el Llevaba el ángulo. ángulo. Entonces, Entonces, ay, llevaba el llevaba el ángulo. ángulo. Es Es que que geométricamente se ve geométricamente mejor, ¿no? llevaba Llevaba aquí el el ángulo ángulo y para para que ahora que ahora llegue llegue a a esto, esto, aquí aquí es es teta, teta, ¿no? ¿no? Sí, o sea, Sí, o sea, lo lo acabo giré de aquí. girar teta. Entonces, Entonces, para para saber saber cuánto cuánto es es de de aquí aquí a a acá, acá, pues pues es es alfa alfa menos menos teta, teta, ¿no? ¿no? ¿Sí? Miren, Y miren, pudo haber quedado el eje Y y es exacto. alfa menos teta. Tendría que Tendrías ser que ser alfa. alfa menos teta. Ya Ya lo lo calculan calculan de manera de completa, manera ¿no? Ya completa. acuérdense que los vectores luego los pueden calcular así, Midiéndolos midiéndolos de aquí de a aquí a acá, acá, ¿no? con el Con ángulo el ángulo completo, completo, ¿no? la La dirección. dirección de ese vector. Entonces Entonces sería, sería, sí, es sí, alfa es menos alfa teta, menos tienes teta, razón. tienes razón. Para este Para que acaba este de que acaba de quedarse, quedar así, que sería que sería la velocidad la en el velocidad en el tiempo tiempo cero, cero, va a ser
va a ser igual a la velocidad inicial, por el coseno de alfa menos teta, ¿no? Así como lo veo. Coseno. Y la otra sería por el seno, ¿no? En J. ¿Sí quedó ¿Sí claro? quedó claro? ¿Por qué? ¿Por qué? En el En el mío. mío, A a ver. ver, No lo estoy no lo estoy moviendo. moviendo. Queda Queda como como alfa. alfa. Alfa, alfa. Me estoy Me estoy moviendo moviendo sin el querer. sistema de referencia. Sigo Lo viendo sigo como viendo alfa. como alfa. Que de aquí Que a de aquí a aquí aquí lo movió que el moví fue sistema el de sistema de referencia. referencia. Pero Pero no. no. ¿Crees que Sí, es que entonces, miren, así como así como está, está, si yo si yo mantengo el mantengo el sistema de sistema de referencia que referencia está que está aquí, aquí, tendría que tendría ser que ser alfa alfa menos menos teta, teta, o que sea igual que puedo para poder proyectar proyectar esa esa velocidad velocidad inicial inicial sobre sobre X X y y sobre sobre Y, lleno, como lo como estoy lo estoy moviendo, moviendo, creo ese es el error, ¿no? Pero ya es evidente ahorita. estoy Estoy sacando esta sacando este, porque sí, es esto, mira, ahí te va. ahí te va. Estoy Estoy sacando esta sacando esta, ¿no? suponiendo que este Suponiendo es que este es alfa el de sistema de referencia, referencia. este es Este es X X. y este Y Y, este Y, y no lo he ¿verdad? movido, ¿no? Y yo estoy Yo estoy sacando con sacando, esto con que esto estoy que estoy aquí, haciendo aquí, esto esto no es sería, verdad, que porque sería, sería, tendría que tendría ser que sacar, alfa para menos sacar esa teta sería alfa menos teta, para para sacar esta. sacar esa. Entonces, Entonces, la la componente componente que genera acá, que es la que es la que que yo quiero, sería en sería en función de función esta. De esta que está de esta que aquí. está aquí. Y Y la otra la otra no proyecta. proyecta. Ah, no, miento. Si Si extiendo la extiendo la línea línea para para acá, acá, sí sí proyecta, proyecta proyecta esta. esta. Entonces Entonces tendría para tendría, poder para poder sacar sacar estas, esas, tendría tendría que que sacar sacar con con estas estas dos dos componentes, componentes, pero pero yo yo sé sé esos esos ángulos. ángulos. Uno Uno es es teta teta y y el el otro otro sería sería también también teta. teta, Así. así. Es que estoy Es que estoy tratando tratando de de ver ver geométricamente geométricamente cómo por qué sería no se esta le línea. restaría. Alfa Alfa menos menos teta teta sería sería esta. esta, este es alfa menos teta. Y Y calcularía calcularía en entonces si X es que si es muevo que el no moviera sistema el de sistema de referencia. referencia. Entonces cuando Entonces lo cuando lo muevo, muevo, sí me queda así. no, No, así como lo así como lo analizo, analicé, sin sin, moviendo moviendo el al revés sistema el de sistema de referencia, me referencia, sigue me sigue quedando quedando así. así. ¿Sí queda Sí claro? queda claro por qué. Porque Porque estaba al principio medido con estaba respecto medido de con alfa alfa y es un y hice un rayadero. rayadero. Uy. Sí. Pero bueno, Pero bueno, si lo hicieron si lo así, hicieron está así, bien. está bien. Si las Si las plantean plantearon así, así, pues también pues está también bien. está bien. Y nada Y más nada es más es irse irse hacia hacia atrás. atrás, ¿no? No creo que No tengan creo que tengan problemas problemas con irse hacia atrás, de ¿no? E integrar. integrar, ¿no? No, ¿verdad? ¿No, verdad? Ya teniendo Ya las teniendo las condiciones condiciones iniciales. iniciales. R de R cero de es 0 es cero. 0, ¿eh? Eso sí Eso tengo sí que también lo decirlo. tengo que decir. O sea, La la última. última, la posición, Como como estoy, estoy, no hay una altura, R de R cero de 0 tendría que ser sería igual al 1, vector 0, 0, 1, 0. 0. En En ambos ambos casos, casos, me me refiero a refiero a que que aquí aquí, ese es el vector de posición, inicia inicia en el en el punto de punto, ¿no? De origen, origen, tanto tanto en en el,
sistema girado como en el sistema inclinado. ¿Va? ¿Sí, ¿Sí, Luis? Luis? Creo que sí. No, o sea, si ¿sí lo ¿Cómo fue? planteas así que R de 0 era 0? Ah, sí. Ah, ok. Bueno, Sí, no, sí, no, en sí. tanto en el eje girado como en el otro Queda de esa queda de forma. esa forma, ¿no? Vámonos, teta. Entonces, Sí, sí, está sí chido. está así. Ya, Ya, esta ya es esta es válida, me gusta también esta. Girar, girar girar el el plano plano inclinado inclinado, ¿no? o O girar el girar el sistema de sistema de referencia, referencia, pero al girar el sistema de referencia, ya pues te queda ya el te queda el alfa. alfa directo, ¿no? Y el otro Y que el otro llevas ya es vimos el que llegamos a famoso la de la formulación del seno, ¿no? Porque lo estoy seno, girando seno seno beta. veces, ¿no? Y me generé en Seno esas beta. componentes. Ok. A ver, A ver, ¿qué Luis, más? ¿qué más ¿Qué más? ¿Qué ¿Qué más? más? ¿Qué más? ¿Qué más? Funciones vectoriales. Creo que Creo que ahí ahí alguien me dijo que no sabía de lo de la aceleración tangencial y el y la acelerador aceleración normal. Les despedía pedía sin sin encontrar encontrar, recto no, era obtener la curvatura de R de T. después. Ese ya está, ¿no? Después Después, no le puse no le puse números, ¿no? Perdón. sin Sin encontrar encontrar tangente tangente y normal, normal, escriba la escriba la aceleración aceleración R de R de T T, elevado coseno de a T más T, seno de TI más en la en la forma forma aceleración tangencial, aceleración aceleración normal. normal, ¿no? Ok. A ver, A ver Luis. cuántos hicimos ese. Profe, yo Sin tengo ocupar las una duda. fórmulas. ¿Qué ¿Qué pasó? pasó, Eduardo? En ese ejercicio, igual, ¿sí puede llegar a En existir este. una? ¿En este? Sí, no, 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 el que va a checar que está hablando de obtener la El aceleración. número 2, según yo. Ajá, el Ajá, el dos. 2. ¿Qué? ¿Puede llegar a existir que no haya un vector normal, solamente el tangencial? A ver, A ver, déjame Luis, ver si se me ocurre un caso particular, ¿no? de una De curva una en curva en donde donde no no tenga tenga pura pura aceleración. aceleración, así. Dice, ah, Dice, ah, pues pero eso no es una recta, ¿no? Eso no es una. pero Pero hay no hay curva normal, o sea, no genera una aceleración normal como tal. en una En una curva tengo tengo el curva a que la va a la velocidad velocidad. y de la Y de la velocidad velocidad al derivarla me derivada genera un vector en esa en esa dirección dirección y y uno uno en que va en esa misma esa también en esa dirección misma dirección tangencial. entonces me Entonces puede me puede generar generar esto. para Para que que este este sea sea nulo, nulo, o o sea, sea, que que se se vaya vaya nulificando, nulificando, eso eso significa significa que que esta esta aceleración aceleración se va va haciéndose haciéndose más, más, o casi sea, casi casi. casi Esa esa aceleración aceleración tendría tendría que que asimilar. así mira. Va Va hacia esa aceleración dirección, tangencial y sigue significa generando aceleración normal, pero muy pequeñita, ¿no? Y en otro instante instante, debido a debido la a, va aumentando velocidad, tanto la aceleración, así así, aumenta tanto la velocidad aumenta tanto la aceleración tangencial que se va que se va haciendo haciendo casi 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 la casi la aceleración aceleración instantánea. instantánea, ¿no? Así. Así. Entonces, Entonces, al al no no tener tener este, la la aceleración aceleración normal normal en es teoría es uno entre el radio de curvatura la por la velocidad velocidad al cuadrado, ¿no? Creo que sí. Ay. de B cuadrado cuadrada rho. y esta Y esta velocidad velocidad es la es velocidad la tangencial. entonces para Entonces, que para que exista exista un radio de curvatura un muy radio grande, tendría que tendría que ser ser una velocidad endemoniada. endemoniada, ¿no? O Claro, cuando sea, digo cuando digo radio de curvatura muy pequeño, perdón, un un radio radio de de curvatura muy curvatura pequeño para que no no exista exista cero. aceleración normal. O Esta sea, no esta puede no ser puede ser cero. cero. ¿Y qué es ¿Y un qué es radio un de radio de curvatura? curvatura muy pequeño? Es casi Es una casi una recta. recta, ¿no? Es como si Es le como si les dijeras dijera, a ver, una dame el recta. radio de curvatura y tú dices, no. O O no, la no, recta que fíjate que sea. es al revés, ¿no? Ese Ese sería sería un radio de curvatura muy grande, ¿no? un radio Un de radio de curvatura. curvatura muy pequeño, ¿no? Todavía Todavía tiene tiene muy, tiene curvatura. curvatura, ¿no? Un Un punto. punto. ¿Pero por qué Pero ¿por qué? debería ¿A poco te ser salió de cero aceleración si que no existe existe aceleración aceleración normal? normal? Sí, es que
Para sacarla usé la fórmula que creo que es la norma de A al cuadrado igual a T al cuadrado más a N al cuadrado. Y despejando y eso me queda 0 igual a N. Entonces, La por esa norma de la pregunta. aceleración al cuadrado más AT al cuadrado más AN al cuadrado. R prima, o sea, sacas la velocidad, ¿no? Derivas, sacas la aceleración, pero ese es en X, ¿no? Luego dices que la aceleración tangencial es la segunda derivada de S, de la posición con respecto del tiempo al cuadrado. Factorizas y dices que ds en dt, pues es la velocidad, ajá. Y después tienes que R, la magnitud de la velocidad. Tuviste que sacar la magnitud de la velocidad que está ahí arriba, ¿no? Ah, caray. O sea, de acuerdo a lo que yo veo, dices que ds en dt, ¿sí? Es igual a la magnitud de la velocidad, ¿no? R prima de T. Ajá. ¿Sí? Bueno. Y eso en nuestros cálculos lo vimos que... Eso en nuestros cálculos sí lo vimos, ¿no? Aceleración, tangencial, velocidad, cambios de posición. DT en DS, curvatura. Bueno. Después, si yo le saco la... Ahí, iba a sacar la magnitud, pero no. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Es aquí. Aquí está, ya vi. Dices que la aceleración tangencial va a ser igual a la segunda derivada de la posición con respecto del tiempo al cuadrado. Después dices que esto es igual a tener ds en dt, ¿no? Y es igual a tener la magnitud, ¿no? De R prima de T, ¿no? Pero no le sacaste la magnitud. Entiéndase que esta aceleración, así como lo estoy viendo, ¿eh? Yo estoy analizando lo que hiciste. Esto que estás haciendo, ahí. Estás calculando, esto es un escalar, es una función escalar, no es una función vectorial. Eso sí es una función vectorial. Pero está sacándole la magnitud a la función vectorial. Entonces la función vectorial era R de T va a ser igual a todo algo así, coseno de T, más T seno de T, ajá, por I, más seno de T, menos... No es cierto. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Ah, no, sí está bien. Menos coseno de T. En J, ¿no? Y ya. Entonces, R prima de T, pues es la derivada, ¿no? La derivada del coseno menos seno de T. T por seno de T es el primero por la derivada del segundo, ¿no? Sería más el primero por la derivada del segundo, que es coseno, más... el segundo por la derivada del primero. Ay, permítanme. ¿En qué me quedé? Así, T coseno de T más, ya me perdí, una disculpa, es el primero por la derivada del segundo, ¿no? Más
el segundo por la por la derivada derivada del del primero, primero. ¿no? Ahí está. Y Y abajo abajo sería sería la la derivada derivada del del seno seno es coseno, ¿no? coseno. Coseno Coseno de de t t menos, menos más, ¿no? más, ¿no? Más seno Más de seno t. de t. ¿Sí? Todo eso en Todo eso en J J y todo y eso en todo I. eso en I. Sí, Sí, eso es de ley, ¿no? Que hayan tenido que sacar pues, el vector derivado, ¿no? Bueno, los que lo los que lo hicieron, hicieron, pues. sí. Sí. Entonces ahí no hay ningún inconveniente. Eduardo, a lo que voy es que tú hiciste aquí el error que veo. Es que este lo No pusiste como le fuera saqué un la vector, norma, ¿no? pero Sí. exactamente, A eso a voy. eso voy. Ah, Ah, ya se me va a ya se me acabar va a 8 minutos, acabar. ¿qué? ¿Eh? Bueno, otra Bueno, vez otra que deja se que se consuma. consuma hasta más no poder, ¿no? Eso ya Ese digamos que consumió. fue un detallito, ¿eh? O O sea, sea, sí, sí, esto es esto es equivalente equivalente a a tener tener la la velocidad. velocidad. Ajá. Le Le saco saco la norma. la Al norma. sacarle la norma, pues ya puedo yo, pues, ocuparlo En en alguna de alguna de las las formulaciones formulaciones previas previas que que ya ya se se tenían, tenían, ¿no? ¿no? Por Por ejemplo, ejemplo, esta no esta está no está tan tan mal, mal, ¿eh? O sea, que digas, ah, la aceleración tangencial, porque porque estás estás basándote basándote desde desde este este principio, principio, ¿no? ¿no? De De que que la la posición posición es es igual igual a a el el radio radio de de curvatura curvatura rho rho por por el el ángulo, ángulo, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, cuando cuando derivabas derivabas esto, esto, derivabas derivabas así, así, ¿no? ¿no? La La derivada derivada de de ese ese con con respecto respecto del del tiempo tiempo es es igual igual al al radio radio de de curvatura curvatura por por omega, omega, ¿no? ¿no? La La derivada derivada del del ángulo ángulo con con respecto respecto del del tiempo, tiempo, ¿no? ¿no? Que Que es es la la forma forma lineal lineal de de decir decir velocidad, velocidad, ¿no? ¿no? Como Como tal. tal. Velocidad. Velocidad. Velocidad Velocidad lineal, lineal, que que es es lineal, lineal, esto esto es es lineal, lineal, es es igual es igual a a el el radio radio por por la la derivada derivada de de del del ángulo ángulo con con respecto respecto al al tiempo, tiempo, que que es es velocidad velocidad angular. angular. Entonces, Entonces, esto esto es es lo lo que que hace, hace, esto es lo que hace posible que tú tengas y y gires gires algo algo así en haciendo un un círculo círculo y y que que digas digas cuánto cuánto es es la la velocidad velocidad que que lleva lleva esto, esto, ¿no? ¿no? Pero Pero te te la la dan dan siempre siempre en en velocidad velocidad lineal, lineal, 50 50 metros metros sobre sobre segundo. segundo. Dame Dame la la velocidad velocidad angular, angular, pues pues nada nada más más dame dame el el radio radio y y un un ángulo, ángulo, ¿no? ¿no? De De giro, giro, ¿no? ¿no? Para Para darte darte la la velocidad velocidad angular. angular. Sería Sería este este radio radio por por la la velocidad velocidad angular angular me me da da la la velocidad velocidad lineal lineal que que lleva lleva el el cuerpo, cuerpo, ¿no? ¿no? 50 50 metros metros sobre sobre segundo segundo cuando cuando ustedes ustedes hacen hacen girar. girar. Ese Ese es, es, digamos digamos que que es es como como una una transformación. transformación. Entonces, Entonces, basándome basándome en en eso, eso, el el cambio cambio de de la la velocidad velocidad con con respecto respecto del del tiempo, tiempo, pues pues sí, sí, efectivamente efectivamente es es esto, esto, ¿no? ¿no? Sí, Sí, entonces entonces sí sí es es correcto correcto que que la la velocidad velocidad lineal, lineal, que que es es también también tratada tratada de de forma forma vectorial vectorial con con esto, esto, ¿no? ¿no? Pero Pero sí, sí, chécate chécate esa esa parte, parte, ¿eh? ¿eh? O O sea, sea, nada nada más, más, esta esta me me gusta, gusta, es es una una buena buena forma, forma, una una buena buena alternativa alternativa de de poder poder llegar llegar a a lo lo mismo, mismo, ¿no? ¿no? ¿Qué más ¿Qué más usaron usaron para para calcular calcular la la aceleración aceleración tangencial? tangencial? A A ver, ver, vamos vamos a a ver. ver. Estoy Estoy revisándoles, revisándoles, ¿eh? ¿eh? O O sea, sea, realmente realmente no no quiero quiero dejar dejar así así nada nada más. más. Me he Me he estado estado yendo yendo muy muy lento, lento, pero pero bueno, bueno, al al final final de de cuentas cuentas tenemos tenemos que que aprender, aprender, ¿no? ¿no? De De alguna alguna manera. manera. Aquí Aquí tarea tarea obtener obtener la la curvatura, curvatura, esa esa ya ya lo lo hicieron, hicieron, ¿no? ¿no? Ajá. Ajá. Sin Sin encontrarte encontrarte innormal, innormal, este este es es de de Jorge. Jorge. Ah, Ah, mira, mira, él él usa usa también también eso, eso, ¿no? ¿no? Aceleración Aceleración tangencial. tangencial. Y Y la la del, del, él él utiliza utiliza la la del del producto producto cruz cruz para para calcular calcular la la aceleración aceleración normal. normal. A A ver. ver. Le Le quería quería preguntar preguntar si si no no hay hay una una más más fácil, fácil, profe. profe. Otra Otra manera manera más más fácil fácil de de la la ¿quién me aceleración. pregunta? Yo, Ah, Jorge. Jorge. Nada Nada más más fácil fácil para para no no tener tener que que hacer hacer esos esos cálculos cálculos también. también. A ver quién más usó esa. ¿Tú usaste la del producto cruz también, Emiliano? Sí, es que no supo ocupar otra. No, no, está bien, o sea, estoy viendo, o sea, sin, para hacer el cálculo, ¿no?
Sí, o sea, aquí lo que pedía, qué exactamente qué es lo que se pedía, sin encontrar tangente unitario ni normal unitario, ¿no? Entonces, Luz, sí está bien, o sea, está bien, realmente está bien, Luis, que usando velocidad y aceleración, porque todo eso viene de acá, ¿no? Sabes que cuando tú derivas ya tienes este vector es el de velocidad, entonces está bien, sin usar otra, ¿no? Es para saber que ya sabemos derivar, ¿no? Ya sé que si derivo este vector, me va a salir el vector de aceleración. Y así, no, creo que van bien. Sí, estuvo bien. Y una vez se las voy a calificar porque sí estuvo bien, ¿eh? Y una vez, ya. Ahí está. Están bien. A ver, ¿quién no usó algo? Vamos a ver, estoy revisando quién no usó. Eduardo, corrígeme la tarea, por cierto. Ya viste en qué la tienes que corregir y sí tienes que usar la de la aceleración. Cuando dicen que si usaron la otra formulación, se están refiriendo a esta, ¿no? A la magnitud de la velocidad cruz aceleración entre la velocidad, ¿no? Así. Porque pues la aceleración no tiene radio de curvatura, ¿no? O solo que nos vayamos, a ver, radio de Pero sí lo curvatura. puedo despejar de la otra fórmula, ¿no? Ah, sí, obviamente, si tienes la aceleración y tienes la aceleración tangencial, pero fíjate, aquí es usando esto, ¿no? Tangente unitario más aceleración normal. Y aquí es usando normal unitario, ¿no? Y esta es aceleración como vector. Pero también aceleración como vector es como tener aceleración en X en Y más aceleración en Y en J, ¿no? Entonces, dos vectores son iguales. Y estos, acuérdense de lo que les dije, la física no cambia, ¿no? La física no cambia. Dos vectores son iguales siempre y cuando sus componentes pues, sean iguales entre sí, ¿no? Entonces, suponer que la aceleración tangencial va en el sentido de la aceleración en X, no sé si esté permitido. Geométricamente vamos a analizarlo, ¿no? No, A pero ver, también hay otra es. que le comento, es la norma del vector de aceleración al cuadrado es igual a la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración normal al cuadrado. Ya. O sea que dices a cuadrada como vector. Ese es vector. Va a ser igual a tangencial cuadrada más a normal cuadrada. ¿Sí? Sí, nada más ¿Sí es, no? igual en el Porque vector de ya, ya, aceleración es ya. la norma al cuadrado. Y ya. Ah, caray, a ver. Que Ah, le es que quité le la quité la raíz. raíz, ¿no? Así. Sí, Sí, o entonces. sea, Ah, está bueno, sacándole la norma, se elimina con el cuadrado. le está sacando la norma a este, ¿no? ¿Sale? Y dice, sí, también esa, no sé si sea mala idea, ¿eh? Tangente cuadrada más a normal cuadrada, ¿no? Entonces, a cuadrada menos a t cuadrada me tendría que dar a n cuadrada, ¿no? Ahí, Regresamos. regresamos.
Bueno, bro, ¿me escuchas? Bueno. Bueno, Bro, no, no, no no sé, los pero escuchaba. ¿me ¿Me escuchas? escuchan? Sí. Ah, perfecto, perfecto. Sí, mira, Sí, mire, entonces, entonces, Luis ya Luis las ya las terminó, terminó, ¿no? Y y los demás les falta acabar con lo que vimos ahorita, el último. Y los que sí se fueron por esa línea de las formulaciones, está está bien, bien. entonces Esa estoy viendo es una línea correcta, ¿no? estoy viendo Estoy el viendo el de Emilia, ¿no? cálculo de Cálculo la de la curvatura, curvatura. pero Pero está está, la ah, sí, ese aceleración es el 1, ¿no? El 2, 2, aceleración tangencial. la No lo aceleración acabaste, ¿verdad, Emilia? tangencial. El profe me dijo que está teniendo problemas con el internet y no se ha podido reconectar. Ah, Ah, ok, ok. bueno. Sí, Sí, dime, dime dime. cómo hacer la captura de todo lo que se muestra en la pantalla. ¿Qué onda con esta cosa? Compartir pantalla. O sea, ah, sí, tiene que ser así. Bueno. Caray, no Caray, la no la veo. veo yo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ustedes ven mi ¿Ustedes ven mi pantalla? pantalla? No, no, profe. Qué raro. No. Dice que Dice está que está capturando. capturando. Compartir Compartir pantalla. pantalla. Dice Empieza a que compartir. iniciar Iniciar ahora. ahora. Fueron las Fueron las que que desactivaron desactivaron los los drivers drivers o o los los controladores controladores de audio. Entonces Entonces tuvo que hacer todo un rollo rollo para para reinstalarlos reinstalarlos porque ni porque siquiera ni los siquiera dejaba los dejaba reinstalar. reinstalar. Por eso Por eso no, no no me me escuchaba. escuchaba. Y Y miren, miren, el el micrófono micrófono no no me me funciona funciona bien. bien. ¿Sale? Pero Pero bueno, bueno, entonces, entonces, sí, sí, esa esa línea línea de de irse irse por por las las formulaciones, formulaciones, esta esta está está bien. bien. Y Y esa esa que que estaba estaba acá, acá, que que van van a a conducirse conducirse a a la la aceleración aceleración tangencial, tangencial, también también está está bien. bien. ¿Sí? Sacarle Sacarle la la magnitud magnitud para para después, después poder, poder de esa magnitud que sale ahí, poder hacer la parte de derivada. Entonces, los que les falte terminar el ejercicio, haciendo esas nuevas consideraciones, me lo terminan, por favor. Almaquio, admitir. Y ya. ¿Y ¿De volvemos a acuerdo? subir la tarea, profe? Sí, pero déjenme la tarea que ya hicieron. Vuélvanmela a subir, pero con la corregida, donde ya hayan hecho las correcciones. Por favor. Okay. Miren, ya nada más quiero finalizar esto. Nada más que no tengo el apunte en esta cosa. Me lo tengo que enviar a mí mismo, porque les digo que se borró. Sí se lo subí el apunte, ¿no? De esta sección. Espero que sí. Límites de funciones vectoriales. Apuntes sin nombre. Ah, vamos a ver. Ay, no, ese no es. Ah, sí se saben a qué me refiero con apunte, ¿verdad? Sino el documento El que estábamos de viendo, ¿no? sí, sí lo subió. ¿Sí lo subí? Ok. Es que Es que me falta terminar una cosa, pero miren, se las voy a poner más fácil para ustedes, ¿no? Ahí está. Déjenme terminar de transmitir aquí. Solo me falta algo ya para poder, ya digamos, avanzar la hoja, ¿no? Que ya se viene lo más interesante, que sea cálculo de varias variables, pero con funciones escalares. Entonces, Entonces, déjenme dejar de compartir aquí, dejar de compartir. Ajá. Vamos a compartir acá. Toda tu pantalla. Compartir. Listo. Paso aquí. Multivariable. Ecuaciones, apuntes, versión 2, vectores y planos. No le subí. Ah, sí, no, no le subí ningún libro, ¿no? Nada más con el puro apunte. Ok. Vamos a crear entonces. Temario. Vamos a ver el temario primero.
¿En dónde vamos? Ay, se lo subí en inglés, perdón, me disculpo por eso. Funciones vectoriales, curva, curvatura y torsión. Y vector, miren, ya vimos este, vector tangente normal y binormal, movimiento en el espacio, cálculo de funciones vectoriales, y me falta esto para poder complementar la unidad y que se haya visto todo, toda esta parte, lo que es la curvatura. De hecho, curvatura, ya vimos curvatura, me falta ver, analizar la torsión. Entonces voy a ver qué es lo que tienen que aportarnos, no del apunte, el apunte lo tiene y sí tiene cosas interesantes el apunte. Vimos lo de los planos tangentes y, bueno, planos osculadores, que eso era para sacar vectores, planos tangentes, ¿no? A esas curvas, ¿no? Pero creo eso no lo, eso no, 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 no me va a alcanzar, ¿no? Por cuestiones de tiempo. Entonces, a lo que iba, a ver, aquí va. Curvatura y aceleración. Ah, es este. Les voy a subir este. De una vez. Novedades. ¿Dónde está? ¿Ah? Trabajo de clase. Aquí está, perdón. Material. Libro, ¿no? Libro. Y lo jalamos. Vamos a jalarlo. Cálculo de varias variables. Ah, no, no, no se jala así. Subir archivo. Buscar los archivos. Cálculo de varias variables. Ahí está. En lo que lo termina de subir, vamos aclarando algunas cosas, ¿no? Si se fijan este libro, pues ya, déjeme quitarle esto, lo voy aumentando. Entonces es un libro, ¿no? Y los libros pues siempre vienen más simplificados y más cuando ya hemos avanzado pues un buen tramo, ¿no? Trae un montón de ejercicios, como siempre, un buen de ejercicios. Y miren, ya se acabó. Por eso les digo que verdad, no, 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 a veces digo, ah, bueno, pues ya es suficiente, ¿no? No, no trae torsión. Ya, eso, si se fijan, no trae nada de torsión, nada, ¿De qué nada, nada de autor es, torsión. profe? Es el, ya se lo estoy subiendo, es este cálculo de varias variables de, ya lo acabo de subir, ya lo pueden ver, ¿eh? Cuarta edición de Denis del SIL. O sea, igual que como agarro el SIL para ecuaciones en algunos casos particulares, también dije, pues el SIL es bueno, ¿no? Y me bajé este, pero pues ya les digo algunas cosas que veo de los libros, ¿no? Que no contemplan ciertos aspectos. Y fíjense, aparte, de que no contemplan ciertas cosas, todavía siento que falta mucho, o sea, faltan muchas cosas de los apuntes, ¿no? Que se está comiendo. Pero eso sería lo que tendría que literalmente evaluar. O sea, ya podría ahorita, a sabiendas de que me estoy saltando lo de la torsión, ya podría, digamos, culminar el tema para ya posteriormente ver derivadas parciales. Entonces yo creo que sí. Ya para no saturarlos tanto, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Sí, es que ya es todo, miren. Es todo lo que ya vimos. Ya está para ya poder seguir. Voy a dejar algunos ejercicios para revisar el martes, así como lo hicimos ahorita, de tarea. Esta vez sí le voy a poner fecha para que todos lo realicen y pues, no se queden así de que, ¿qué diablos hizo, no? ¿O por qué lo hizo? Voy a dejar algunos ejercicios de este libro, los voy a seleccionar. Ya si alguien se quiere buscar el. Es que es muy común, bueno, lo hacían en mis épocas, buscarse el solucionario, pues. Está bien, son libres de buscarse el solucionario, pero lo que más me interesa son los análisis, como lo estamos viendo, ¿no? O sea, si eso es correcto de lo que se está tratando, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a evaluar por el examen? A ver, ¿alguien me puede decir? No sé, vamos a preguntarle a Eunice. De los temas que hemos visto, ¿qué crees que vaya yo a evaluar para el examen?
A ver, déjeme Sí, ver mi vete a tus apuntes, ¿no? Así dices, pues, ¿qué hemos visto, no? Y que no digan, ah, pues no hemos visto nada casi. No, no es cierto, sí hemos visto cosas, ¿no? espacios métricos, No, supongo. no, eso no, 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 espacios métricos no, no lo vamos a evaluar. Nada más fue como que un preámbulo, ¿no? Para saber que todo eso, todo al final, todas esas matemáticas son aplicables, ¿no? Espacios métricos no. ¿Qué más? Entonces nos pasaríamos ya esta topología de R. Ajá. Okay. Lo de conjuntos abiertos y cerrados, pues yo creo que Eso ya va relacionado con la parte del límite, ¿no? Que miren, eso de topología va a ser importante para más adelante, ¿no? Porque era lo que me daba pie para poder analizar la parte de los límites, ¿no? De funciones vectoriales, porque al hablar de funciones vectoriales estamos hablando de espacios topológicos de RN, ¿no? O sea, de dimensiones muy grandes, ¿no? Entonces se tenía que abordar ese tema para poder entender las matemáticas que involucran las funciones vectoriales. Pero bueno, sí, sigue Unis. Ajá, entonces sería funciones vectoriales, Ajá. funciones coordenadas. Funciones coordenadas. Ay, caray. Bueno, a ver, sigue, sigue, sigue. Y ahorita yo digo, a ver. Los de límites, que ya Límites. vimos. Límites de una función vectorial, ¿no? Continuidad Continuidad, la derivada. de una función vectorial. Derivada y diferencial de una función vectorial. Vamos viendo, estoy para que ustedes vean que pues, lo que les estoy impartiendo pues va en función de algo, ¿no? Función de algo. La derivada, ajá. ¿Qué más? Integral también de la función. Bueno, la integral se va a evaluar cuando vea lo de las parábolas, pero bueno, sí. ¿Qué más? Longitud de arco, de un arco de una Muy bien. curva. Muy bien, longitud de integrales, aquí está lo de las integrales, muy bien. Longitud de Pues, arco de una curva, de ajá, una ¿qué partícula. más? Movimiento en el espacio de una partícula, ¿no? Parametrización de un arco. Tan ejercicios, pues movimiento de una partícula, o en este caso, sobre una curva, ¿no? Que es posición, velocidad y aceleración, ¿sale? Sí, vector tangente y normal unitario. Es los que hemos estado viendo ahorita, ¿no? Y Vimos esto, ¿se acuerdan que vimos un círculo y les mostré cómo era la parte de la velocidad? Y les decía que lo que apuntaba era la aceleración centrípeta al radio de curvatura. También lo vimos, ¿no? Ahí están los apuntes. Después que vimos movimiento de tiro parabólico, lo describimos a través de una función vectorial. Good, o sea, movimiento de proyectiles. Sí, entonces, en el examen me tengo que esperar a encontrar cosas así, ¿no? ¿Sí o no? También hicimos uno, ¿no? Donde les ponía así, varios incisos, ¿no? ¿Sí, Eduardo? ¿Te acuerdas? Ah, caray, Lalo. ¿Cómo estás? Sí, qué problema, es que se cortó. ¿Puedo repetir, por favor? Ah, que si te acuerdas que hicimos ejemplos de tiro de proyectiles. ¿Tiro de qué, perdón? Movimiento de proyectiles, tiro parabólico. Sí. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Ok. Ah, notas del aula, y ahí están un montón de ejercicios, ¿no? Fíjense, hemos sido bien, bien, bien blanditos, ¿no? Porque pues no los atiborro tanto de ejercicios, porque yo realmente ya debo 2 años así, y desde cuando empezó la pandemia, ahora sí, hartos ejercicios, no los hacían bien, no me alcanzaba el tiempo para revisarlo, entonces dije, bueno, no, creo que esa no es la forma, ¿no? Y ustedes se saturaban y llegaban a un punto, un muchacho me dijo, no, pues es que he tratado de cumplir con todas las tareas, pero me dijo una enfermedad, que es lo contrario a la depresión. O sea, es como depresión, pero la depresión canalizada a hacer cosas activas. Dije, ay, yo quisiera tener ese tipo de depresión, ¿no? De que sea así, concentrado en lo que tiene que hacer, ¿no? Pero bueno. Ah, esto era muy lo de Kepler, en otros libros viejos.
sí se veía ese tema, el movimiento, un modelo dado de sistemas con Kepler, pero ya no se ve aquí. Luego, a ver, ¿qué sigue? Estábamos con UNIS, ¿no? Como estaba diciendo, ¿qué es lo que puede venir en el examen? Va a venir lo de curvatura y aceleración, ¿verdad? Sí. También lo de planos osculador normal y rectificante. Ajá, que esta cosa ni siquiera lo trae, fíjate. O sea, trae los tangentes, bueno, sí, va incluido aquí. Aquí está el plano osculante, perdón, me disculpo, aquí está. Debido a que generamos tangente binormal, es el producto cruz del tangencial cruz normal. Ahí está, esto es el plano osculante, el normal y el rectificante, ¿no? Están ahí, que son. Y ese, los apuntes que ustedes tienen, se llama triedro de Frenet. Es el triedro de Frenet. Y hace mucho tiempo, pues, se hacía todo eso, ¿no? Aquí también, plano osculante, normal y rectificante. Sí, también se va a ver eso. Fórmulas de la aceleración tangencial normal y curvatura. Ahí están las fórmulas. Esta también es muy útil para sacar la aceleración tangencial. Y para sacar la aceleración normal, puedes usar la curvatura y la velocidad al cuadrado. Miren, ahí está otra, por si quieren usarla, ¿no? Para sacar curvatura, necesito tener que sacar esto, ¿no? O había otra para sacar curvatura, ¿no? Sí, había otra fórmula para sacar curvatura, ¿no? Era esta, ¿no? Pero era esta, es usando tangencial, el eje tangencial. Entonces, no, como que no, ¿verdad? Y miren, entonces no podría hacerla con la de curvatura porque estaría usando la del tangente, ¿no? O solo que diga que utilice la reparametrización, que la DR con respecto de S, ¿no? Creo que es más, si no les pido que sea con tangente normal, tendrían que usar las que no usan tangente normal. A eso me refiero. ¿Sale? Entonces, a ver, llevamos el plano osculante, sí, sí lo vimos. Y radio de curvatura, también vimos lo de la curvatura. Y ya. Se fijan, con esto termina y listo. Entonces ya no les voy a incluir lo de la torsión, ya no más. Entonces hasta aquí quiero que ustedes sean claros, pónganse a estudiar. Les dejo algunos ejercicios, digamos, propuestos para que ustedes practiquen. Y el martes, como es un libro, pues ya hay soluciones, pues. Entonces dejo los ejercicios propuestos porque pueden ser que sean, y me los tienen que entregar. ¿Qué les parece que me los entreguen un día antes del examen? O el mismo día del examen, ¿cómo ven? Sí, profe, está bien. Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? ¿El mismo día o un día antes? Si se puede el mismo día para estudiar un día antes, mejor. Sí, estaría bien, el mismo día. El mismo día, listo. Entonces vamos a poner los ejercicios propuestos de los temas, si se fijan, ya los abordamos, pero van a ser de aquí, es de un libro, entonces pues ya, y seguramente hasta abajo, ¿no? Tiene soluciones, ¿no? Para que no digan, ah, pues es que no sé si estoy bien o estoy mal. Bueno, eso yo quería creer que tenían solución. Ah, no, sí, sí tienen, miren, ahí están. Tienen de la solución, los tengo que dejar impares, ¿no? Para que podamos ver, ¿vale? Problemas impares, respuesta a los problemas impares. ¿Hay una respuesta para los problemas pares? No, impares. Impares. Puros impares, capítulo 13, capítulo 12. Doce punto tres. Es este, se supone. 671, ¿no? A ver, no, ¿qué tal si yo me estoy confundiendo? Funciones de valores vectoriales, no, sí está bien. Es este. Trae bien poquito de límites, ¿eh? O sea, no como nosotros lo vimos, entonces por eso no, ni siquiera me agrada los libros, pero bueno, a ustedes sí les gustan los libros. Límite dado que esté o enuncie que esté no existe, ¿no? Uh-huh.
aplicando definición de límite. El 7. ¿Quién nos va anotando y los va anotando así en una nota de WhatsApp para que los mande ahí al grupo? ¿Quién me hace ese favor? ¿De qué capítulo es, profe? Capítulo número 12 del libro que le subí. Ah, no se le ha subido, con razón. Perdón. Publicar, ya, libro. Capítulo 12. ¿Cómo se está grabando, no? Aquí en YouTube. El 7. Impar. Usando la definición. No. 10, 11, el 11 y el 13. Capítulo 12.2. Bueno, capítulo 12, ejercicios 12.2, 7, 11 y 13. ¿Vamos bien? Es más, hasta los voy a poner aquí en notas, las notas de el grupo. Doce punto dos sería el 7, el 11, el 13, grafique. Me grafican en GeoGebra esta 18. 18. Graficar. GeoGebra. Voy a poner GeoGebra. ¿Vale? Nada más eso para que los que todavía no entienden que este comportamiento es una función de radio 3 y va aumentando, duplicándose en el eje de Z, les tiene que salir una hélice. Esta es una hélice con T igual a pi cuartos, ¿no? Es un valor apuntando al parámetro cuando el T es igual a pi cuartos. Creo que hasta lo vimos, ¿no? Con GeoGebra. Sí, sí, ¿se acuerdan que vi una función con GeoGebra así? ¿Quién se acuerda de eso? Por aquí, ¿no? Se los mandé al grupo. Me acuerdo que les mandé un link de la... Bueno. Sí. Sí, sí, yo sí me acuerdo. Sí, que estuvimos ahí moviéndole, ¿no? Entonces, algo así. Ya para que... Ah, lo tengo ahí en el GeoGebra. Ya me acordé. Para que no digan que estoy mintiendo. De verdad, me estoy tratando de esforzar por... pero está bien complicado ya, ahora sí. Es que no me había metido aquí. GeoGebra. Ah, no, está parte de las herramientas. Bueno, ya, no, luego vemos. 19, 20, no. El 31.
Y el 37.41. Piense en ello. Ya. Esos son los por el momento, ¿no? Ya los envié. 12.2. Movimiento sobre una curva, bla, 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 bla. Proyectiles, bla, bla, bla. Ahí está. 12.3. Cinco. Nueve. El 14 no tiene solución, pero ese es fácil, estoy casi seguro. Ya, si tienen así una duda, estoy bien, ese sí me lo pueden mandar, ya les digo si sí están bien, porque es algo muy fácil. Ah, el coche bomba, ¿no? Ángulo de elevación. Ah. ¿Cuántos llevo? 5, 9, 14. Bien poquito, ¿no? Bueno, con eso es ahorita, para que piense. Listo. Vámonos a los de tangente, curvatura y aceleración. No es que no quiera, no es que no confíe en ustedes y se pueden hacer los de piense en ello, ¿no? Pero se complica más, ¿eh? Bien, gracias, Liz. Curvatura y aceleración. Ok, curvatura. Doce punto cuatro, ¿no? Creo que es el último, ¿no? Ese es el último capítulo, me parece ser. Sí, entonces no tienen mucho. 12.4. En el 3, ¿no? Que los obliga a hacer el 2. El 5. El 9. Y el 13. 9, 13. Ajá. Diecisiete.
Esta es una fórmula, ¿eh? O sea, les pide que use esta fórmula para estos ejercicios. Aquí les pediría demostrarla, pero aquí nada más les dice que es una fórmula. Entonces, se hace en el 25. No, el 23. Ya. Ahí está. ¿Listo? Paso listo y ya nos vamos, muchachos. ¿Va? Jorge. Presente. Almaquio. Profundo. Emilia. Presente. David. Presente. Eduardo. Presente. Eunice. Presente. Gerardo. Presente. Ana. Y Victoria. Presente. Max. Presente. Alexa. Ok. Yo, presente. Juan Carlos. Presente. Luis. Presente. Natalia. Presente. Paola. Presente. Y Tere. Presente. Dale, ahora sí. Buen día, jóvenes. Gracias, hasta luego. Buen día, profe. Nos vemos. Buen día, nos vemos.